Ministerio del Interior. Sí, me parece muy bien también, ya que por medio de la imagen institucional que es Paquito, nos ayudan también a nuestros niños a ver todo lo que hace la Policía Nacional. Me parece muy bien, y era hora también que la Policía Nacional también tome contacto también con toda la ciudadanía, ya que es importante, ya que la gente no debe ver a la policía como una persona, no una autoridad, porque a veces da un poquito de miedo. Es mejor que la policía también tome importancia, sobre todo a los jóvenes, y se les vea también como nuestros amigos, que es importante eso. Hola, hola, amiguitos, qué chévere, muy chévere me parece estar aquí en este Enlace Ciudadano y claro, también compartiendo con mis amiguitos aquí esta linda mañana. Te cuento, amiguito, que estamos en el stand del Ministerio del Interior informando a toda la comunidad acerca del sistema de botones de seguridad para que se acerquen a la unidad de policía comunitaria más cercana. Así es que todos los vecinos, vamos a la UPC más cercana y activemos el botón de seguridad. Claro que sí, no se olviden, amiguitos, que no vamos a hacer caso a las personas desconocidas, vamos a avisarle enseguida a un amigo policía. Cuídense mucho, chicos, y no se olviden que ustedes son mis mejores amigos. Bueno, realmente es una oportunidad para nosotros poder establecer un diálogo directo con la ciudadanía, a pesar que lo hacemos constantemente, estamos en el territorio, en este caso también desde las parroquias rurales con nuestros queridos tenientes y tenientas políticas de las 33 parroquias de aquí de Quito. No obstante de aquello, también hacemos y participamos en coordinación con la Intendencia, con la Dirección Nacional de Seguridad, con la Dirección Nacional de Control y Orden Público, en todo el sentido, siempre con el compromiso firme del mejor servicio a la ciudadanía, con la vocación de servicio siempre presentes y siempre ejerciendo la participación ciudadana. Bueno, hay muchas inquietudes, ¿no? Una de las cosas precisamente es cómo podemos fortalecer la participación ciudadana, la organización social como tal, para así pues cuidarnos entre todos, vivir realmente en un estado de convivencia entre autoridades y la población en general. Estamos trabajando en otros proyectos también muy importantes que son parte del buen vivir, parte del cambio que transforma a la patria. Así, por ejemplo, el cambio de la matriz energética, el cambio de la matriz productiva. Estamos nosotros trabajando de mano a mano con los compañeros y dando un ejemplo desde la ruralidad, en este caso con nuestros queridos compañeros tenientes, los presidentes de juntas parroquiales, los vocales, todos en un trabajo en equipo con la ciudadanía junta, lo que tiene que ver en el fortalecimiento de la seguridad ciudadana. No solo entender que necesitamos policía eficiente, ¿sí?, sino que también necesitamos gente comprometida y que trabajemos de lado con la policía, que son nuestros compañeros, nuestros amigos, y así pues hacemos un trabajo en conjunto y para la mancomunidad. Ministerio del Interior.